sepa más o menos dónde están los límites. ¿Vale? ¿Seguís a ellos dos, pero explicando dónde están los límites del terreno? Te lo explicamos un poquito. ¡Una foto! La de camino, lo de los perros, ¿sabes? Y es que estoy pensando. Ahí ya está. Para todo el mundo, ¿eh? Seguid que os enseño los límites del camino. Yo estoy procesando. ¿Qué procesas? El equipo que tenga la bandera azul tiene todos los brazaletes. Sí. Todos los de ese equipo van con brazalete azul, ¿de acuerdo? Tú puedes coger y capturar al enemigo cuando lo capturas. El tío queda incapacitado, lo enganchas, lo llevas a la base y le pones el brazalete naranja. Va con tu equipo, ¿de acuerdo? ¿Tú dos? Es un jugador, lo has pasado de bando. Que hay una duda. Solo puede haber no hablamos de prisioneros, ¿de acuerdo? Tengo una duda. Si, por ejemplo, capturo a alguien y está muerto y a mí me disparan en ese momento. No, hablamos ahora de los brazaletes. Ah, vale. Para capturar, si tú lo enganchas, lo llevas a base y pones el brazalete. Si te disparan, está muerto siempre. ¿De acuerdo? Tú te quedas quieto. Estarás muerto como él. Pues ya. Tú lo coges, lo estás empujando, te disparan y tienes que quedar quieto. Claro. Hasta que venga un compañero tuyo o nosotros. Vale. Me pone el brazalete naranja, va con el bando contrario. A mí ahora me matan, tengo brazaletes. Llega un compañero con brazalete y para resucitar me va a llevar a la base. ¿De acuerdo? Sí, sí. Tenga brazalete naranja, tenga brazalete azul. Si hay dos muertos juntos, ¿te puedes llevar a los dos? Uno. Pero uno por... Se supone que tú tienes que coger y cargarlo. Ah, vale. Si eres capaz de cargar a Nacho y a Levi juntos, adelante. Nacho quiere ir a buscar a por él. ¿Vale? ¿Qué pasa si me cogen y me capturan los del bando contrario? Si me captura el bando contrario, paso a ser prisionero de guerra. Me quedo en la bandera. ¿Dudas? No te pones ninguna. Ahora tienen ventaja los altres. Ahora tienen ventaja los altres. Si te enganchas el bando contrario, te quedas sin jugar en la bandera. Eres prisionero de guerra. Se acabó tu partida. Sí, a los naranjas. No. Los de brazalete. Los que no tienen brazalete y pillan los de brazalete, los de prisionero de guerra no capturan a nadie. No, eso es lo que pasa cuando te captura el bando contrario. ¿De acuerdo? Que ya encontró un crack. Es el equipo azul. No tienes brazalete. Él te da a ti, te engancha, te lleva la bandera y te pone el brazalete naranja. Has pasado de bando. Para resucitar, te tienen que enganchar y llevar la bandera. ¿De acuerdo? Yo no tengo brazalete. ¿De acuerdo? Si yo te capturo a ti, yo me voy si él tiene brazalete azul. Prisionero de guerra. No, ahora ya vas conmigo. Ah, voy contigo. Vale. ¿De acuerdo? Si yo te capturo con naranja, te quedas en la bandera. Ya va el naranja. Arreglado el book. Quien haya muerto ya una vez. Soplas para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No seas marrano. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos tengo frío? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, yo. Sí, yo. Sí, yo. 18, 9 por bando. 9 por bando. ¿No estáis, no? ¿Qué os somos? ¿Puedo pedir una P90 para el grupo? Ya está, estás aquí, por favor. Vale, pues entonces ya tengo 3. Me rompió la. Ya tenías una, ¿eh? Pues hay una P90. ¿Qué soplagaitas quieres? Ahora es que... ¿A mí dónde me mandan? Tranquilo, tranquilo, pronto irás conmigo. Si lo quitáis, va con vosotros. Cualquiera que veáis que tenga alzada de naranja, malo. O sea, bandera, si yo le doy a ella, le pondré la alzada de naranja, no pasa de equipo. Sí, la bandera roja, ¿dónde la ponemos? La bandera roja donde se iba la bomba. Oye, ¿Fénix no ha venido? No.
un rajado. No, yo no, lo no había posteado tampoco. Sí que posteó, dijo que venía. Preparando. Que le estaban dando orgasmos y todo o algo así. Vale. ¿Verdad? Una cosa, en las zonas donde se resucita, vale, no disparéis. Según él estaba orgasmo. Si veis ahí la bandera, ¿de acuerdo? La bandera es para marcarlo porque no tenemos casas ni referencia visual. O sea, la zona de juego es por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Así o así? Banda a banda. Digamos que la bandera son los cascarones o cómo, algo así. Una especie de que no disparemos en la zona esta, ¿no? Que no dispare, no mata a un tío que acaba de llegar, ¿no? Nada, si tú ves esta zona, tira para atrás. O sea, imagínate una línea, ¿sabes? Yo ya es que la vale, veo aquí. Ahora sí. Zona neutral. Claro, venga, eso. 20 minutos, ¿eh? Que no te disparen, que dice que tampoco. ¿Quién? Que es por una vida de todas maneras. No, vidas tenemos infinita. Siempre y cuando te rescaten los y te lleven aquí. No, Team Deathmatch. Deathmatch es todo esto de todo. Ahí está. Bueno, 20 minutos. ¿Cuatro? Cuatro. Poco en hilera, Abraham, no te escapes. Ya están allí. La vuelta, por aquí detrás. Quieto, quieto, quieto. ¿Me ha llegado? No, me ha llegado. No está en... Vale, vale. Sí, lo... aquí estamos cuatro. No creo que avance mucho. Vale. Bueno, lo mismo por al revés, ¿vale? Está bien, pero... Vale, no, para algo. La bandera roja donde estaba y la bandera azul la veréis ahí. Joder, macho, nosotros no la hemos llevado. ¿Eh? No, pero yo la pongo yo. ¿Por qué? No, taronja, taronja. Venga, si nos somos los azules. ¿Mío no? ¿Y quién era la azul? A mí me falta uno. Toma. Vale, esto va con lo que tiene. Las mismas reglas, todo igual, ¿de acuerdo? Dan, pasar para arriba. ¿No será aquí? ¿No será esto? Es aquí, mira, está la mujer y todo. Vaya, en runo. Piedra. Está cerca, si han salido enseguida también. Mira, gato, gato, gato está allí. Duelo de snipers, ponte aquí. ¿Lo ves? Mira, frente mío. Detrás del árbol, al fondo.
Está el Evil. Está el Evil allí. ¡Levántate! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, vamos! ¡Por allí! ¡Vamos a vuelta por arriba! ¡Ahí tú pones el campamento! ¡Vale, vale! Bueno, ¿dónde son? Sí, sí. Te lo puedes quitar ya. Es que te veía a ti dos veces, ha pasado delante. Y me has matado tú, ¿no? Sí. Pero tú me has dado igual. O sea, nos hemos dado igual. ¿A los dos? Porque cuando he dicho, no puedo darle al seto. Me ha pasado la ristra, ¿sabes? Ya, nosotros. ¡Vamos a entrar a la peña aquí! ¡Qué dura sangrada! Voy a ir a por él y te fijas dónde está, ¿vale? Si me matan, bueno, si dispara ya sabrás. Lian, Lian, está ahí al fondo. Ay, perdón. Cristian ya está muerto. Ah, vale. Ven conmigo. Que como me han matado, ¿no? Mira, nota casi, pero. ¿Cuántos quedan? Dos, Nacho y el Yayo. ¿Estás muerto o? Sí, el gato. Va con nosotros, ¿no? Sí. Ah, pues podemos adelantar un poco. Ya, este solo. Ah, vale. ya me va la panza. ¡Muerde! ¡Se muerde ya todo! ¡Están muertos todos ya! ¡Ya están! ¡Ya está, estáis muertos! ¡Falta Nacho! ¡La Nacho! ¡No, no me puedo resucitar! ¡Falta Ana! ¡No lo jodáis, tío! ¡Estamos en la galería! ¡Ah, hostia! Pues sí, no podía resucitar. Yo sabía que tenía que llevarme el otro a... ¿Falta? ¡A Nacho falta! Yo pensaba que ahora me tenía que poner otra llamada de esto. ¡A Nacho, en fin! ¡Vamos, una batida! ¡A por él! ¡No está! ¡A por él! ¡Cobarde!
Buena compra, muy buena compra. La Glock. Yo he pillado. Tú eres un mierda de chaval, pero de aquí a Lima, ¿eh? Te llevo al que me has dicho y ¿qué haces, morirte? Vamos para allá, ¿no? Claro, que lo has dejado solo. No. Vamos tirando para allí. ¿Cómo que no? Has muerto, pero porque estás detrás de mi culillo. Porque a mí me mata a donde estás tú. ¿Qué dices? A ver, trozo animal. Tú te has ido para atrás. Te has hecho caquita y te has quedado ahí. No, me he llevado al dicho, me ha perdido la bandera. Llévate la bandera que vienen dos. Te he avisado, date prisa. Que me lleva el Thompson, me aparece el Gurgon y me dice, porque lo veo así tan campechano, y digo, y hace. Rum. Hijo de puta, dejo el rehén y me largo. Y me he ido corriendo cuando estaba ya. Es que le dirías que he venido corriendo ya, de golpe. Pero me hubieran matado. No, porque rescataba a los zones disparando para que un gato estuviera agachado. Se hacía fuego de cobertura yo mismo. Yo me sé de uno que se hace caquita, ¿eh? Yo. ¿No me has visto? Vas de negro. Estaba oscuro donde estaba. ¿Cómo quieres que te vea? Pero si incluso me habías apuntado, tío. Yo digo, va, este hombre tiene caquita y me hace caquita. Me hace muerto, por si acaso. No sé, pero me acojo. O sea, ha sido un burro todo el día, hecho así a lo Madrid. Me he caído al suelo y me he escondido. Ha salido corriendo por un lado. Otro más. Un equipo saldrá detrás del camino. Este de aquí, lo que ha hecho Bulldozer, es el camino. De acuerdo, es el límite del campo. Toda la gente que ataque de este lado para resucitar ha de salir del camino y volver a entrar. Sencillo, ¿no? Sí, de aquí para allá. Hay que atacar de ahí detrás. El objetivo de los que ataca, el camino es sinuoso. Atacar por donde está simplemente hay que cruzar el camino y volver a ir hasta allí. La zona de juego. El objetivo de este bando es coger y capturar las dos banderas. ¿De acuerdo? Los de este bando de aquí tienen que resucitar detrás del bancal. El bancal es esta construcción de aquí baja. ¿De acuerdo? Si tú vienes del otro lado, para resucitar, has de salir y volver a entrar. Cualquier parte de la zona. Cualquier de esta, ¿vale? Los de un mando no pueden subir del bancal. Hasta que lleve el segundo jugador, no tendrás a saber de qué coge, hace los pasos. No, perdí nada. Y ahora ya estoy jugando. No me vale esto de estar en la línea, ¿de acuerdo? No seamos judas. Empecemos aquí, yo tengo un pie y bueno. Si yo persigo un tío por el bancal para que no resucite en tu vida. No. Cuentas y sabes, ¿de acuerdo? Entonces, el bando de aquí tiene las dos banderas. Tiene que coger. Y tiene que aguantarlas durante 20 minutos. Pero es muy pequeño, es un trocito. No, esto es... De bancar aquí, tienes de aquí hasta los coches. Se brilla la calva cuando lo hago esto, hijo de puta. Esto para el camino. Le ha quitado la sudor. Oye, que luego la... Estaba brillante y ya... Mira, se ha vuelto como la de China. La de estrellita. ¿A qué esperamos ahora? Gorgon. A ver, se trata de estar en la zona de juego. No hagáis la idea esa fabulosa de dejarla al lado de la línea de resurrección. Vamos a jugar. No, tranquilo. La llevaré yo. Dos banderas que se han llevado desplegadas. Pero la podemos clavar en un sitio. No, la has de llevar. La puedes mover donde quieras. La tienes que llevar en mano. Si quieres dejarla fija, dejarla en mano. Si estás muerto, la bandera se queda, pero la tienes que recuperar. Pero tienes la capacidad de moverla. Vosotros mismos, si queréis hacer el bosque. Bueno, tenim 10 minuts, bueno, 11, 11 minuts. No, falten. Eh? L'has matat? Ponte por allí.
¡Ey! ¡Ey! ¡Te está apuntando! ¡Ojo! ¡Te está apuntando! Apuntan allí todo el rato. ¿Ahora igual? Por ahí está. ¿Otra? Tengo, pero solo con tres vidas cada vez. ¡Ey, la cinta aislante, tío! Tengo. Lo tenía y lo vi. Es mal. Si vamos limpiando así. Cada está ahí. Vamos más para allá. La flecha cargamos nosotros. 20 minutos, ¿no? Vale, les he dado 3 segundos más. ¿Avanzamos por el camino o...? ¿Están aquí? Mira, hasta aquí. Venga, vamos rápido, tú y yo. Ahora sí, esto sí cierra. ¡Avanza, avanza! ¿Muerto? ¿Ya puedo, Borbón? ¡No eres rival! ¿Muerto? ¿Muerto? Abraham, la bandera allí. Sí. ¿La ves? ¿Muerto? Y la había visto. Dos minutos quedan. 20 minutos, ¿no? Sí. Espera un momento. Vale.